La tensión en el Yemen no hace más que aumentar. Por un lado, Irán cree que ambas partes tienen que hablar para llegar a resolver el conflicto entre los hutíes y los seguidores del presidente. Por otro, el país que lidera la coalición, Arabia Saudí, cree que Irán está detrás del conflicto por intereses propios. Los yemeníes necesitan recibir ayuda. Tienen que dialogar y terminar con esta lucha porque también hay que tener en cuenta que Al-Qaeda y el grupo Daesh están esperando. Lo que quieren es hacerse con el control del Yemen. De hecho, ya tienen zonas del país. Not actually waiting, fighting in order to seize control. And they have in fact seized control of parts of Yemen. Estas eran las palabras del ministro iraní de Exteriores en una visita a Islamabad, palabras que nada tenían que ver con el mensaje que daba el ministro emiratí de Exteriores. Espero que el conflicto del Yemen no se confunda con un conflicto sectario, porque no se trata de sectarismo. Lo que pasa es que los iraníes quieren exportar la revolución porque es parte de su constitución y de su sistema. La diplomacia se posiciona y el combate continúa en las calles. En Adén los bandos rivales luchan calle por calle para hacerse con el control de la ciudad. En Sana'a 27 personas murieron en bombardeos por parte de la coalición árabe contra la sede de la televisión yemení.